Bueno, el Procurador General de la República ha solicitado a la Suprema Corte de Justicia un juez especial para la investigación del tráfico ilegal de armas de alto calibre. Vamos a pasar allí en la Procuraduría con nuestra compañera Yarilis Calcaño, que tiene detalles. Adelante. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Y ciertamente el Procurador General de la República explicó que en vista de que en el proceso de investigación ha surgido el nombre del diputado Néstor Muñoz, el proceso de investigación ha sido ampliado y se han designado dos miembros del Ministerio Público para que amplíen estas pesquisas. Aseguró además que se ha solicitado a la Suprema Corte de Justicia un juez de la instrucción especial para que se conozca el caso. Al cuestionársele sobre la posibilidad de que este diputado sea entrevistado, Yanalay Rodríguez aseguró que esto será parte del proceso. Escuchemos. Podemos confirmarle que hay un proceso de investigación y que ciertamente el nombre del congresista ha salido a relucir durante la investigación y durante el proceso. Al efecto, podemos también confirmarles que al surgir su nombre, pues la investigación ha sido ampliada. Hemos designado dos miembros del Ministerio Público para que completen esa investigación y además hemos solicitado a la Suprema Corte de Justicia la designación de un juez de jurisdicción especial. Y bueno, con relación al caso de los supertucanos, el Procurador General de la República también dio garantías de que todo aquel que esté involucrado será investigado. Escuchemos. El caso de los Tucanos, como hemos dicho, es un caso que está en proceso de investigación, es un caso del cual está apoderado un tribunal y es un caso que seguirá su curso, como hemos dicho, desde el primer día. Así que pueden contar ustedes con que en ese caso y en todos los demás casos, donde haya indicios, donde haya pruebas, ustedes pueden estar completamente convencidos de que el peso de la ley les aplica. Y bueno, importante apuntar que con relación a los funcionarios que no han rendido su declaración jurada de bienes, Yanalay Rodríguez dijo que solo está a la espera del listado final para proceder acorde con lo que establece la ley. El Procurador General de la República ofreció estas declaraciones luego de la presentación de una campaña contra la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes en alianza con la UNICEF, de la que forma parte la directora de NCDN. Es toda la información desde la Procuraduría General de la República. De esta manera retorno con ustedes al estudio. Muchísimas gracias, Yarilis. Buenas tardes.